En pleno diciembre y con una temperatura media de 24 grados, tuvo lugar la séptima edición del ITF Senior Open Internacional de Tenis Club Náutico Puerto Colón, Costa de Adeje. Estamos en un enclave privilegiado. El Club Náutico organiza este torneo, ya es el séptimo año, con gran participación. Este año contamos con alrededor de 150 jugadores, entre ellos son 41 mujeres y el resto hombres, representando a casi 20 países de toda Europa. Otros años han venido incluso jugadores de Sudamérica, incluso de Japón, han habido inscritos de todo el mundo. El fin de semana se puso de lo más interesante con la disputa de las semifinales y finales, donde brilló el mejor tenis. Nosotros hemos colaborado desde el principio y la verdad que aquí tengo que decir que bueno, la organización, en este caso de la mano del presidente de Salvador, ha sido encomiable y nosotros, realizando ese evento en nuestro municipio, pues hemos echado una mano siempre. En la medida que el torneo ha ido creciendo, hemos intentado involucrarnos un poquito más. Es verdad que este torneo tiene margen todavía de crecimiento y es verdad que también que este torneo tiene margen para ser ayudado desde otros agentes, no solamente el municipal, sino también el insular y el regional. Sobre todo porque el torneo ha ido en una línea ascendente, con respecto a otros años ha sido superado con creces y nada que decir, o sea, es un torneo maravilloso y que esperemos que siga siendo y se siga haciendo aquí y que suba de grado para que sea mejor, un añadido para el turismo aquí en Tenerife, en el sur ideal y en fin, esa es nuestra línea de trabajo. El club es un lujo, está jugando al lado del mar, prácticamente todo el tiempo a 20 y pico grados, con cielo despejado. Esto solo lo puedes conseguir en Tenerife Sur. Puerto Colón es un lugar espectacular, Costa de Adeje, el apoyo del ayuntamiento también había que agradecer y a todos los organizadores del club. El veterano torneo dejó el triunfo español en 9 de las 15 finales individuales disputadas. Esta es la segunda vez que lo juego, es un lujo tener un ITF en Tenerife, con lo que cuesta organizarlo, y la verdad es que estamos todo el año esperando poder jugar aquí. Vamos a jugar muchas veces fuera a la península y a Europa para jugar los ITF, y poder jugarlo en casa, en este club, en estas instalaciones y con este tiempo es siempre un privilegio y para nuestra gente. Las victorias locales en categoría masculina fueron para Marcos Moscoso en más de 35, Antonio Manuel Díaz de las Casas en más de 45, Lalo Morán en más de 55, Emilio Valentín en más de 60 y Rafael Vasco en más de 65. En féminas, las laureadas fueron Maripaz Ávila en más de 35, Raquel Mota en más de 50, Remedios Rovira en más de 60 y Rosa Vergado en más de 70. Para los foráneos, los ganadores destacados fueron Timo Boll en más de 40, Bernhard Langer en más de 70 y Raymond Asquinius en más de 50. En féminas lograron la victoria Natalia Nenaya en más de 45, la italiana Mirela Caterina en más de 65 y la holandesa Miekes Smith en más de 55. En dobles +45, destacar la victoria masculina de Antonio Manuel Díaz de las Casas junto con Romain Vic, frente a Andriu Susarunas y Bolú Vázquez-Tukis. En parejas masculinas, Miguel del Prado y Rafael Vasco se hicieron con la victoria en la final de doble de más de 60. Carolina Pliskova, número 2 de la clasificación WTA, fue la estrella de la tarde del sábado, haciendo entrega de los trofeos a los ganadores de las finales disputadas ese día. La tenista se encuentra en la isla trabajando en su pretemporada, acompañada de su nuevo técnico. Viento en popa a toda vela. La verdad es que yo estoy muy satisfecho de la trayectoria que ha tenido el torneo desde su primera edición, hace ya 7 años. Gracias a los patrocinadores, sobre todo quiero mencionar al Cabildo de Tenerife en su área de deportes y turismo, y al Ayuntamiento de Adeje, que también, sobre todo la Concejalía de Deportes y ahora también la de Turismo, nos están ayudando mucho para que este torneo salga para adelante. Este torneo internacional de tenis senior Costa de Adeje está organizado por el Club Náutico Puerto Colón y subvencionado por el Área de Deportes y Turismo del Cabildo de Tenerife con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje. La playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió en el escenario de la última prueba del APP World Tour, en unos días en los que las excelentes condiciones para la práctica del paddle surf hacían presagiar unas grandes finales. Tenemos la última prueba del circuito mundial de stand-up paddle, paddle surf, que se llama APP Professional Paddlers Mundial. La prueba consiste en separar las olas lo mejor que puedas. En cada manga de 25 minutos se puntúan las 2 mejores olas y el que más puntuación tiene pues avanza hasta la segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, hasta que llega a la final. Así que al final solamente quedarán 2 de hombres, 2 mujeres y 2 juveniles, que serían las 3 finales del campeonato. Con todo decidido en féminas, gracias a la ventaja que Izzi Gómez traía de la penúltima parada en Barbados, la gran incógnita estaba en la categoría masculina, con la pugna por el título entre el tahitiano Poenaiki Raioha y los brasileños Wellington Reis, Luis Dinis y Leco Salazar. El nivel de paddle surf cada año está mejor. Hay un límite de 32 profesionales en los hombres, 16 mujeres. Y este año hay 18 juveniles también aquí en la isla de Gran Canaria para batirse aquí en las olas magníficas que tenemos hoy en día. Para hacerse con la corona mundial, a Poenaiki solo le bastaba llegar a la final, situación que se dio no sin antes dejar atrás a Luis Dinis, que necesitaba ganar el evento para proclamarse campeón del mundo, unido a que el tahitiano fuera eliminado en semifinales. Con los campeones del mundo definidos, Izzi Gómez en chicas y Poenaiki Raioha en chicos, solo quedaba vislumbrar quién se llevaría este Gran Canaria Pro Am. This competition is really fun. We have really good waves here. It's a beautiful location and you know, we have a small draw of girls, but they're all the most talented ones on the tour, so it'll be a fun contest. En categoría masculina, Wellington Reis se convirtió en el protagonista de la última jornada gracias a su mejor actuación, enfrentándose en la final a su compatriota Leco Salazar, gracias al único 10 que se dio en la prueba. Bueno, el Lorette me gusta mucho la, las olas son muy perfectas, como si hay muchas derechas y ella no se cierra nunca, nunca se rompe, entonces tiene como tiempo para pensar y hacer buenas maniobras y surfear y disfrutar de todo que se hay en volta. La Gran Canaria y Valle Ruano hizo lo propio, subiéndose a lo más alto en este torneo, gracias a una victoria sin paliativos ante la colombiana Gómez. Ahora como se cierra el circuito mundial y me quedo en segundo y estoy muy enfocado para ganar y tener este título y llevar para mi casa. Este año otra vez las olas aquí en la zona de Lloret de Asís han sido magníficas. Puedo decir que todos los competidores han estado sorprendidos de la cantidad de días buenos que tenemos para practicar stand-up paddle y ya estamos trabajando el año que viene. Así que otra vez seremos sede de la última prueba del Circuito Mundial de Paddle Surf en la primera y segunda semana de diciembre del 2020. Hola y bienvenidos a todos a esta nueva edición del ON Team. El año pasado en la carrera de Reventón El Paso Fredolsen Express tuvimos algo muy especial. Tuvimos 6 personas que hicieron su primera carrera de trail y fue algo espectacular. Este año queremos repetirlo, pero este año con una diferencia. Vamos a hacer una carrera de obstáculos. Así que tenemos 4 personas que van a afrontar su primera carrera de trail y 3 valientes que van a hacer su primera carrera de obstáculos. A por ellos, vamos a conocerles. Bueno, mi nombre es David, soy de aquí de La Palma, trabajo en el Parque Nacional. Bueno, pues soy Alesia, vivo en Villa de Mazo, mamá de 2 niños, aficionada a las carreras de montaña, pero siempre desde fuera. ¿Por qué decidiste volver ahora y con una carrera de obstáculos? No sé, porque parece que entrenar sin ninguna finalidad como que no me motivaba, ¿no? Y dije, bueno, pues correr como lo hacía antes, pues no sé, pues sí, pero una carrera de obstáculos me pareció como más divertida y era buscar una motivación y encima, bueno, pues cuando descubrí esto del OnTeam, dije, vamos, me apunto seguro, a ver qué. Creo que ha sido un año medio complicadillo. Y me hizo reaccionar psicológicamente muchísimo para positivo. Okay. Creo que es mi momento, creo que he pensado que ¿por qué no? ¿Por qué no con On Team? Soy Charica Monreal y vengo del municipio de Telde, de Gran Canaria. Y bueno, y un poquito pues empujada por mi marido, que fue el que me dio esta sorpresa de inscribirme para este reto, porque para mí es un reto personal terrible. Y bien, y muy nerviosa por empezar un poco los entrenamientos. Mi nombre es Jorge de Pascual Afonso, vengo del municipio de Teró y actualmente estoy estudiando Ingeniería Electrónica en la Universidad de Las Palmas. Pues todo empezó directamente con un amigo estudiando en Arquitectura. Me dijo, mira, que se han sacado para apuntarte en Reventón. Y yo, ¿el qué? Entré y yo no, voy a mirarme, entré y no había, porque había hecho una carrera y dije no, pero no CR está libre. Y yo, pero CR es algo nuevo, no he probado. Dice, tú no tienes lo que hay que tener. Y yo, trae para acá, y una semana tarde, pues acá apuntado. Me llamo Gabriela, en realidad soy de La Palma, pero como estoy estudiando aquí en Gran Canaria, pues me apunté como parte de Gran Canaria. Fue un amigo en común, en realidad es mi novio, es corredor de trail, y él me dijo, venga, apúntate, total, no te va a tocar. Y siempre lo acompaño a las carreras, siempre estoy detrás de él y eso, y siempre me ha dicho, venga va, que te va a gustar, apúntate, apúntate. Y porque también me gusta bastante el monte y quería vivir la experiencia, digo, trail, bueno, ya sé más o menos cómo va. Bueno, pues la idea fue de mi hermano, que me mandó el enlace, ya le está metido en todas las carreras de trail, y fue él el que me animó, me mandó el enlace y me dicen, ¿por qué no lo intentas? Que por intentarlo no pasa nada, ¿no? Y digo, bueno, la verdad que no pensé que me fueran a apoyar. Pero fue básicamente por él, que fue el que me animó y que me informó. Pues porque siempre lo veía desde el otro lado, siempre desde meta, viendo pues, a mi hermano, a mi familia que corre. Y siempre tienes ese gusanillo de hacerlo, pero por una cosa, por otra, siempre lo vas dejando. Y creo que es el momento, ha llegado el momento de estar yo en el otro lado. Lo conocía de oídas, pero no tenía profundidad en la materia para nada. Entonces empecé a leer y vi lo del reto On Team. Oye, pues me llamó la atención, leí, entré y yo como soy muy impulsivo me inscribí. Entonces fue cuando ya empecé un poco a conocer el tema. Me ilusionó el hecho del esfuerzo que hacen de ponernos un preparador, llevarnos un timing de lo que hay que hacer, ponernos unas instalaciones como estas impresionantes a nuestra disposición, encontrarnos después con ese reto, decir, bueno, todo esto va a ser para poder llegar a un fin que es llegar a la carrera, terminarla. Vamos a explicar un poquito lo que va a ser este proceso de preparación en esta segunda edición de On Team. El trabajo será 100% personalizado y nosotros nos encargaremos de llevar todo lo que sería la parte de preparación general, ¿vale? La condición física básica que vamos a necesitar para un poco después llevarlo a la parte más específica, ya sea en trail o ya sea no sé. Bueno, pues el consejo que yo les daría simplemente es venir a pasárselo bien, a divertirse y tomarlo como si fuera una experiencia. Al final una carrera de obstáculos es un reto, es poner un obstáculo en tu vida y la verdad es que con esa ilusión, con esas ganas, pues es lo que nos vamos a enfrentar y nos vamos sobre todo a divertir, así que es lo primero que haría. Estoy súper contento porque han venido súper motivados y es algo que también al entrenador le motiva, ¿no? Me encanta, vamos, me encanta, estoy ya eufórico por empezar con ellos. Jorge se ve, pasó los obstáculos que hicimos, hay que mejorar técnica simplemente, y Charica falta confianza. O sea, desde que gane esa confianza, un mes, dos la estamos viendo con una mejoría inmensa, vamos, pero seguro. La verdad que los veo bastante motivados y creo que ese va a ser el principal eje en el que me voy a basar, así que trabajaré con ellos todo lo posible, iremos subiendo el nivel y creo que eso será una de las razones por la cual puedan terminar la carrera y llegar a meta contentos y todavía con algo de energía. Este año el proyecto va a salir increíblemente bien, los chicos vienen súper motivados, hoy se les ha visto un montón de implicados en las actividades y la verdad que pinta muy bien, con mucho trabajito duro y bien realizado, seguro que todo irá estupendamente. Para el trail me gusta aplicar siempre la misma base, siempre salir a divertirnos y después tener conceptos en la montaña como también desniveles, tener cuidado a la hora de salir fuera siempre acompañado, pues ir a disfrutar también de la montaña. Tener en cuenta ciertos matices como desniveles, altura, hidratación, pues siempre tener en cuenta la salud, pero simplemente yo haría lo mismo, aplicar con la misma energía, ir a divertirnos, ir a pasarlo bien y sobre todo venir con una sonrisa. Para Reventón Trail Olsen Express es un verdadero placer volver a poner en marcha el proyecto de On Team y sobre todo ver que los deportistas seleccionados este año llegan con esta ilusión y con estas ganas de de disfrutar del reto sobre todo, ¿no? De disfrutar de todos estos meses que tienen por delante, de entrenamiento duro en muchos casos, pero vemos que van a ser capaces y sobre todo eso, que van a disfrutar de todo este entrenamiento y de todo este proceso juntos. Viendo los resultados tan magníficos del año pasado, pues este año hemos decidido ampliar un poquito más el proyecto y diversificarlo un poquito más. Coincidiendo con nuestro 10º cumpleaños, hemos añadido una carrera de OCR a Reventón. Entonces, de esa iniciativa pues salen estos 7 elegidos y bueno, desde Reventón estamos muy ilusionados, muy contentos y con muchísimas ganas de empezar ya a funcionar. Bueno, pues con la nutrición el principal consejo es tener una alimentación lo más natural posible. Yo simplemente intento evitar los azúcares, las comidas procesadas y simplemente alimentarme de la manera más natural que pueda y lo mejor que pueda. No hay una fórmula secreta para esto. Hola, bienvenida a esta guía práctica de Jungle Power, donde los movimientos animales están al servicio de tu salud. Hoy vamos a aprender el Camel Push-Up, el Side Stretched Bear y el Horse. En el Camel Push-Up, la flexión del camello, la posición inicial es de la plancha, con las piernas flexionadas, los pies apoyados. Desde ahí hacemos una flexión de brazos, llevando el cuerpo adelante para llegar a una extensión y luego hacia atrás, elevando la cadera y repetir el movimiento. En el Side Stretched Bear, el oso caminando de lado estirado, la posición inicial es del oso. Luego hacemos un desplazamiento lateral 3 pasos para luego hacer una extensión del brazo y de la pierna opuesta. Y lo mismo del otro lado. En el ejercicio del Horse, la posición inicial es la posición del oso. De ahí cogemos un impulso con las piernas flexionadas y volvemos en la posición inicial en un salto. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Una vez más recordarle a todos nuestros obuecos la importancia de los estiramientos tanto antes como después del entrenamiento. Hasta pronto con más Jungle Power. Te invitamos a descubrir las instalaciones del Jara Sport Center con sus numerosas actividades, para que seas tú quien decida cómo cultivar tu salud y bienestar.